Bueno, dentro de las víctimas de este accidente hay también dos funcionarias del Consejo de la Cultura y de las Artes. Una de ellas, Galia Díaz, ya fue identificada como una de las cuatro víctimas cuyos cuerpos fueron rescatados este día sábado. En Valparaíso, quienes las conocen aseguran que estaban muy entusiasmadas con su primer viaje al archipiélago. Claudia Carreño nos cuenta. Este año los fondos concursables de cultura cambiaban su modalidad, por ello Romina Irarrázaval y Galia Díaz llegaban este fin de semana al archipiélago a una jornada de capacitación con los pobladores de Robinson Crusoe. Estaban entusiasmadas porque era la primera vez que visitaban el archipiélago y aún más en la tarea de colaboración con que los servicios públicos han asumido la reconstrucción de la isla tras el tsunami. Feliz, y hablé con ella como al mediodía y porque el vuelo pudo haberse postergado, entonces estaba feliz porque partían. Pero la fuerza del viento dijo otra cosa. Galia y Romina hasta ahora permanecen como desaparecidas, al igual que los otros 19 ocupantes del avión de la FACH que integraban el programa Levantemos Chile y el equipo de TVN. En el empeño de tratar de llegar a los rincones más difíciles del país, ellas estaban cumpliendo su labor profesional como correspondía. Hoy amigos cercanos y compañeros de trabajo se reunieron en Valparaíso para recordar las características humanas de ambas mujeres. Todo el mundo las conoce a nivel nacional, son reconocidas por su seriedad, por su eficiencia. Romina estuvo un tiempo trabajando en Santiago, también en fondos concursables a propósito de su seriedad, su experiencia. Y Galia siempre trabajando en labores de coordinación con las jefaturas de departamento y efectivamente ellas eran muy, muy queridas en el consejo, su compañera era de muy buenas amigas. Son personas que han hecho un aporte y son personas que más allá de ser funcionarias, son personas que aman lo que hacen, eso es lo más importante. Romina Irarrázaval Fayani, soltera de 33 años, llevaba más de 10 trabajando en el Consejo de la Cultura en el área de fondos concursables. Había partido a Santiago, pero pronto regresó a sus labores habituales, siempre empecinada en evaluar y seleccionar los mejores proyectos culturales. Respetuosa, muy asertiva, muy detallista, muy rigurosa en lo que hacía. Y bueno, a mí también me tocó que ella me recibiera algunos proyectos Fondar, donde los revisaba muy cuidadosamente. Galia Díaz Rifo tiene 35 años y 3 hijos, entre 16 y 8 meses de edad. Había ingresado recién hace 30 días a la Dirección Regional del Ministerio de la Cultura para ejercer como encargada de planificación, tras 13 años de trabajo en el Consejo a nivel central, productora de los cabildos culturales y de eventos de teatro y artes escénicas. ¿Eres esas típicas personas como amorosa que hacen súper bien en un equipo de trabajo? Porque a rato uno se relaciona como laboralmente, pero cuando te encontré con la persona, era dulce, si había algún problema lo solucionaba, se pegaba un telefonazo. Ella es apoderada del colegio, es su hijo mayor. Realmente ha consternado a la comunidad. Desde anoche los chicos están conectados con Sebastián. Los funcionarios del Ministerio de Cultura no han cesado de llegar al gobierno regional, donde se abrió una sala destinada a la oración y la reflexión y donde este mediodía se realizó una misa de esperanza. Ya se ven las puertas que están completamente abiertas para que las personas que quieran venir a rezar por las personas desaparecidas puedan hacerlo en cualquier momento del día. También hoy día hemos visto a estas dos niñas tan jóvenes, mamá, que ya no están. Y de verdad, yo creo que las esperanzas siempre existen, siempre las vamos a tener. Durante toda la noche, sus amigos y cercanos rezarán por Romina y Galia. Con velas, cantos y oraciones, Valparaíso hoy no dormirá esperando que los pasajeros del avión casa por fin sean encontrados. Bueno, y sabemos lo que sucedió finalmente. Galia Díaz es una de las víctimas cuyo cuerpo fue rescatado esta mañana. Romina Irarrázaval, su cuerpo aún no aparece. Estamos en contacto con el ministro de Cultura, con su superior jerárquico, Luciano Cruzcoque. Ministro, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Hola, Consuelo, muchas gracias a ustedes. Ha tenido bueno, escuchábamos recién todas las palabras elogiosas, cariñosas de la gente que pudo conocer a Galia, a Romina, que trabajó con ellas en Valparaíso, en el Consejo de la Cultura, y describían cómo eran ellas. ¿Usted tuvo la oportunidad de conocerlas personalmente? Sí, efectivamente, ambas. A pesar de que ellas estaban trabajando en la dirección regional, no en la sede central, ellas provenían de fondos y de Ciudadanía y Cultura, que son departamentos con los que
trabajamos permanentemente. Ambas muy profesionales, muy buenos elementos dentro de los equipos, muy funcionales también a sus mismos trabajos. El mismo hecho de que ellas estuvieran en fin de semana yendo a un lugar extremo habla de su calidad profesional y de su compromiso con la cultura. Buenos elementos dentro de los grupos humanos, dóciles. Estábamos, mira, ayer éramos 250 personas en el norte porque estábamos justamente en la Convención Nacional de Cultura, en Arica. En Arica. Y cuando se supo fue un impacto que evidentemente obligó a suspender la convención y viajamos, hicimos listas priorizadas de personas que estaban muy afectadas con el desaparecimiento de ella y con la incertidumbre de no saber si no la íbamos a volver a ver más y por eso que ahora la consternación y el dolor se ha hecho carne en el Consejo de la Cultura y lamentamos estas pérdidas, pero enormemente desde el aspecto humano, también desde el aspecto profesional, porque eran funcionarios de primer nivel realmente. Sí, ministro, buenas noches. Bueno, junto con reiterar nuestras condolencias a Galia, a Romina, a sus familias, amigos y a través suyo a todos los miembros del Consejo de la Cultura y de las Artes. Yo no sé si usted como miembro del gabinete, en contacto con sus otros colegas, con el propio presidente, ha podido indagar respecto de la pregunta que hoy día todos nos hacemos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué causó este accidente? Mire, la verdad que ha sido todo esto tan repentino, tan intempestivo, que el ministro Alamán está hoy día en la isla, he estado comunicado también con el presidente, con el ministro Chaudy, con el ministro Gispeter, está cada uno en una labor distinta y tratando de tomar como gobierno con los brazos esta tragedia y tratar de dar la respuesta a quienes más lo necesitan hoy día, que son precisamente los familiares. En el grupo de 10, donde estuvimos buena parte del día, estaban las familias. Había que preocuparse de que estuvieran bien, de tratar de que pasaran este momento de dolor de la mejor manera posible. Por tanto, la urgencia, entiendo que está la investigación en curso, por supuesto, por parte de la dirección de Aeronáutica, la FACH, pero hoy día yo no tengo una respuesta para darle de qué es lo que sucedió. Sí, lo que se sabe es que el clima estaba muy, muy malo, que los vuelos que habían llegado antes habían tenido problemas similares y que se trató de hacer un par de aproximaciones a la pista y luego el avión desapareció. Y cuando ya no había posibilidades de que el avión tuviera autonomía de vuelo, se dio esta alarma que nos ha tenido a todos un poco en vilo y al país completo desde ayer, con el trágico resultado que estamos hoy día contemplando y que nos tiene realmente tristes y afectados. Pero creo que hoy día la labor del gobierno y la labor de la FACH y de la Armada es buscar los cuerpos y devolverle a sus familiares, a las víctimas, para que los puedan enterrar y tener donde velarlos en paz. ¿Ha podido usted conversar recientemente, por ejemplo, con la familia de Galia, ahora que ya se confirmó que ella es una de las personas que apareció? Sí, estuvimos con ambos durante la tarde, con los familiares de Romina y de Galia, y bueno, como usted sabe, se confirmó que el cuerpo de Galia estaba dentro de los cuatro cuerpos que venían en el avión. Claro. Que llegó, lo confirmó el Servicio Médico Legal, y ahora estamos preparando una ceremonia para velarla a partir de mañana en el Teatro Oriente. ¿Pero usted estaba presente cuando se les entregó la información a los familiares o cuando se le dijo a los familiares de Galia, por ejemplo, que fueran al Servicio Médico Legal? ¿Pudo ser testigo de cómo se vive ese momento, esa intimidad entre las familias cuando reciben la comunicación del gobierno? ¿Cómo reaccionan los demás también? Bueno, la información se entrega a través del general Gutiérrez. Yo estaba ahí, pero evidentemente una situación delicada, dolorosa, y la verdad que como es parte de la intimidad y la privacidad de la familia. Pero se le entrega en lo que yo quisiera saber es si se maneja como en grupo y se dice, ¿sabe que las personas que aparecieron son estas y están las otras familias ahí? ¿O se hacen una comunicación uno a uno? No, se comunica uno a uno. Entiendo. O sea, a cada familia en particular. A cada familia, no como parte del grupo, digamos. No, a cada familia en particular. Entiendo. Bueno, reiterar nuestras condolencias a toda la gente que trabaja en el Consejo Nacional de la Cultura que usted encabeza. Para usted también me imagino que es un momento doloroso y le agradecemos este contacto a esta hora de la noche. Le agradezco y en nombre del servicio que yo presido también quiero agradecerle también el tratamiento que han tenido
con la noticia y en particular con las funcionarias que lamentablemente hoy día echamos de menos. Buenas noches, ministro. Buenas noches, gracias. Gracias al ministro Cujoque por este contacto. Vamos.